Muy buenas tardes, hermanos, pueblo nicaragüense. El día 10 de este mes, el mes de agosto, tuvimos una notificación cerca del Zoológico Nacional que andaban caracoles, ¿verdad? El equipo técnico de nuestra institución fue a verificar, ¿verdad? Y logramos que a través de las pruebas de análisis fitosanitaria, que había caracol gigante en el territorio de ese sector. Se comunicó al presidente de la República, a la compañera vicepresidenta, para poder activar lo que es la alerta sanitaria de Nicaragua. En este sentido, ¿verdad?, tenemos que venir aclarando de que es un complejo de trabajo que estamos haciendo con el MINSA, SINAPRE, alcaldías municipales, tendido político, ¿verdad?, y ejército y policía, en el marco de la protección sanitaria y los cordones sanitarios que nosotros empleamos para realizar eso. Hemos logrado identificar en la línea de trabajo que está enmarcados a un kilómetro en la redonda del Zoológico Nacional, ¿verdad? El Zoológico Nacional, a partir del día de mañana, ya se apertura nuevamente porque hicimos toda la limpieza sanitaria ahí, tenemos unos sistemas de vigilancia en todo el contorno. Han habido alarmas en el marco de todos los WhatsApp y sistemas de que no competen a la autoridad competente, ¿verdad? Son ciudadanos que no son especialistas en ello, y hay también médicos veterinarios privados que han dado opinión poniendo una alerta no correcta, ¿verdad?, a la ciudadanía y al pueblo en general. En ese sentido, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, que hemos creado las capacidades suficientes y las tenemos para poder desarrollar, en ese marco le decimos a la ciudadanía que esté tranquila, pero sí tenemos un sistema de divulgación constante para que nos notifiquen a los teléfonos de esta institución que están enmarcados a través de un puesto de mando para actuar donde se encuentra ese caracol gigante para ir a extraer y proceder pues a hacer los procesos sanitarios para su destrucción. Le agradeceríamos mucho, ¿verdad?, en ese marco, y vamos a estar en una línea constante de comunicación con toda nuestra población, a como lo mandata el compañero presidente y la compañera Rosario, a estar a la par del pueblo de Nicaragua. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es ingeniero Alejandro Javier Maradiaga Parriles. Y el día de hoy pues queremos aclarar a nuestra población en general, ¿verdad?, alrededor de las medidas que estamos tomando con la identificación de unos especímenes de caracol gigante africano. Como bien decía el ingeniero Somarriba, pues el 10 de agosto se identificaron algunos especímenes. Cabe aclarar pues que este caracol es originario de la parte este de África, ¿verdad?, donde en ese país la gente tiene hábitos de consumo del caracol, ¿no? Y creo que inmediatamente se tomaron todas las medidas fitosanitarias, se estableció un cordón sanitario en el sector donde se identificó, y hasta el día de hoy pues nuestros especialistas están trabajando en esa zona. Hemos recibido algunas denuncias o alarmas por parte de algunos pobladores. Recordemos que no todo lo que se reporta es caracol gigante africano. Nosotros tenemos en Nicaragua un poco más de 200 especies de caracol, ¿verdad? Y entonces muchas veces las alarmas creen que es el caracol gigante africano, y el caracol gigante africano, valga la redundancia, tiene características específicas, pues. Por ejemplo, es de un color café marrón la parte de la concha de él, ¿verdad? Tiene franjas café con color marrón a lo largo, ¿verdad? Eso nos indica que puede ser el caracol, pero además en la concha, en su borde, tiene, si lo tocamos con el dedo, su borde es afilado, ¿verdad?, que puede cortarnos el dedo. Además tiene su concha o columela, le llamamos nosotros, es truncada, tiene una punta, ¿verdad?,
Y eso pues nos indica, son características morfológicas que nos permite identificar si es o no el caracol gigante africano. Entonces hemos encontrado varias especies, pues realmente no han sido caracol gigante, como decía el ingeniero, ya está delimitado el punto cero donde se identificaron los especímenes, está bajo control oficial del ICSA. Estamos haciendo control legal porque a partir de ese momento se definió una resolución ejecutiva firmada por nuestro director que establece pues la medida fitosanitaria y sanitaria en ese sector. Además, estamos haciendo control mecánico, ¿verdad? Con todas las autoridades, miembros del sistema de producción, SINAPRED, hemos hecho un proceso de visita casa a casa, no solamente en el sector del foco, sino en 1 kilómetro a la redonda, donde tenemos evidencia porque no se ha encontrado el espécimen, pues, ¿verdad? Eso es muy importante aclararlo. Se activó todas las autoridades del municipio de Ticuantepe, el municipio de Nindirí. En Nindirí no hemos encontrado ningún solo espécimen, por ejemplo, y eso es muy importante darlo a conocer. Lo otro es que estamos haciendo también control mecánico, que es la recolección de especímenes que podamos encontrar, y el control con metal de ido, ¿verdad? Que es un cebo que se utiliza, ¿verdad? Que es bien apetecido por el caracol. Hasta el día de hoy pues hemos avanzado muy bien, ¿verdad? Creo que tenemos que tener cuidado con todas las alarmas que se están dando también en los diferentes medios y redes, que creo que eso genera mucha zozobra en la población, ¿verdad? Yo creo que la misión nuestra es erradicar el foco, pues, y estamos casi seguros que en el corto plazo vamos a lograrlo, ¿verdad? Estamos haciendo todos los esfuerzos desde nuestro gobierno y desde la institución para erradicarlo, pues, con todas las medidas pertinentes.